fuerte aplauso. Gracias por darnos el honor de acompañarnos en este evento tan importante. Así mismo, Imbatibles SOS. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ustedes. Y para continuar, yo quiero agradecer al señor presidente de la primera dama que nos hayan abierto las puertas esta noche aquí, que nos hayan preparado este recibimiento tan bonito para nuestros invitados internacionales, para que nos muestren la voluntad que hay en Honduras de ver realmente cosas positivas pasando, como dicen. Yo quiero realmente invitarlos a todos a que sean parte de este cambio que estamos creando al rescatar una vida, un niño, una niña. Yo pienso que cada niño que rescatamos es una semillita nueva que estamos sembrando, que estamos creando círculos saludables de familias donde no hay abuso, donde no hay abandono, donde no hay gritos. Y eso es lo que tenemos que hacer en Honduras. Para eso se necesita dinero, porque hay que alimentarlos, hay que proveerles una casa digna, de un entorno digno, y eso cuesta dinero. Estos niños que están ya en aldeas infantiles SOS han tenido la oportunidad de ser rescatados, pero hay muchísimos niños que están no en las calles, porque el abandono comienza en el hogar. Uno piensa que los niños abandonados están en la calle, los niños abandonados están en la casa. Y realmente no podemos abandonarlos. Yo les agradezco a todos ustedes que han decidido hacer una pausa, salir de su confort y venir a este bello país que se llama Honduras. Los quiero mucho. Quiero también aprovechar la oportunidad, como lo expresaba el presidente Juan Orlando Hernández, a la distancia. En estos momentos está en una cena oficial con el presidente de Perú, con el presidente Omar, y buscando traer a nuestro país inversiones que permitan de que se puedan generar más empleo y lógicamente permitir mejores oportunidades para miles y miles de familias que a diario se levantan cuando sale el sol y que sienten que ya no tenemos oportunidades y que no miran esperanza. Y puedo seguir toda la noche cada una de las pequeñas cosas que hacen la diferencia en estos eventos. Y tenemos que reconocer ese esfuerzo. Y tenemos que decir gracias porque realmente ustedes dan un ejemplo de cómo todos podemos contribuir independientemente de la posición que tengamos y desde la posición que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, sea en la vida pública o en la vida privada. Creo que al final todos podemos hacer algo para que este país pueda crecer y que sea totalmente diferente. Y no me cabe la menor duda, igualmente al presidente Hernández y a su esposa, la primera dama, que es admirable cómo la primera dama, Ana García Hernández, día con día, pasa pendiente de llevar mucha alegría, especialmente a los niños de nuestro país. No es una tarea fácil, y ustedes que luchan también en esta trinchera saben que no es fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que no podemos es detenernos en esa lucha. Y estoy seguro que Honduras mañana irá presente. Estoy seguro que cada quien con lo que pueda irá y dará una pequeña contribución hasta sobrepasar la meta, como bien lo decía. Aldeas SOS es uno de los ejemplos de cómo una idea puede cambiar el mundo. Pero lógicamente, como bien lo decía Neyla, para que esas ideas puedan ponerse en práctica, se necesita del recurso financiero, la buena voluntad de hombres y mujeres que puedan hacer la diferencia y sobre todo gente comprometida. Desde fuera de nuestras fronteras, a los que están aquí también, que tenemos esa obligación primaria de contribuir con nuestro país para que pueda ser realidad. Esta iniciativa que tiene más de 66 años alrededor del mundo y que en Honduras recién cumplió 45 años, nuestro reconocimiento a Sor María Rosa, una de esas mujeres ejemplares que todos admiramos y recordamos con mucho cariño. Son miles de jóvenes que han sido beneficiados con esta iniciativa y creo que cada vez, especialmente los que están más involucrados en este proyecto, miran un niño o niña muy pequeñito, pequeñita, creo que lo miran con una nueva ilusión, a pesar de que podrán contarse historias de diferentes tipos, de historias exitosas, historias que inspiran, pero cada niño y niña que llega a la SOS, estoy seguro que es un reto que permite también que pueda verse con ilusión y con entrega para cada colaborador de este gran proyecto. Cada joven
que se le presenta una oportunidad, es un joven distinto para este país. Comentaba en privado con ella y le decía que la tarea y la lucha diaria por recuperar nuestra niñez y nuestra juventud no es fácil. Porque mientras aquí en este salón habemos hombres y mujeres tratando de hacer lo mejor por Honduras, y especialmente los amigos y amigas de otros países que dicen presente, así también yo estoy seguro que en muchos lugares de nuestro país y fuera de nuestras fronteras hay muchas mentes peligrosas y maquiavélicas que están pensando en cómo arrebatarnos a nuestra juventud, de cómo utilizarnos para que se conviertan en agentes del mal, en agentes que traigan más jóvenes, más niños. Pero bueno, debemos tener nosotros esa claridad, que no podemos detenernos a pensar en el gran esfuerzo de lo que estamos haciendo. Estamos seguros que la jornada del día de mañana será un rotundo éxito, una demostración de pasión, de calidez, de solidaridad, porque es un mensaje muy fuerte de solidaridad del pueblo hondureño, especialmente de todos los que van a llegar a contribuir, o los que vamos a llegar también a dar un granito de arena, pero también de subsidiariedad, porque es un tema de realidades, es un tema donde se ocupa el recurso financiero, en donde lo que Dios nos ha permitido tener un poco más, contribuyamos con aquellos que menos tienen y que ocupan de nuestra ayuda. Nuestro país mandará un mensaje muy fuerte el día de mañana. Un país unido, que con todas las dificultades que todos sabemos que día con día se viven aquí en Honduras y que hemos superado muchísimas con el esfuerzo del presidente Hernández y de la primera dama, pero queda mucho por hacer. Y la única forma de cómo podemos nosotros sacar Honduras adelante es poniendo a pases fuertes que permitan unificar un país primero encomendado a las manos de Dios y lógicamente en donde todos y todas empujemos en la misma dirección. Finalmente, en nombre del presidente de la República y en nombre de la primera dama de la nación, Ana García de Hernández, quiero anunciar en nombre del gobierno de la República y en nombre del pueblo hondureño nuestra aportación como gobierno, y como lo dije también en nombre del pueblo hondureño, de 5.300.000 empiras que estoy seguro que serán de mucha ayuda para seguir adelante con esta gran misión para bien de nuestro país. Debemos de pensar que nuestra meta sigue siendo esos 14 millones de lempiras y que mañana la lucha debe ser que, aparte de la aportación que el pueblo hondureño iniciaba a dar hoy a través del presidente de la primera dama, sea solo un pequeño ahorrito que tengamos y que nuestra meta siga siendo la misma para poderle dar esa gran noticia a esa gran cantidad de niños y niñas que tienen la esperanza puesta en esa oportunidad de ser mejores ciudadanos y ciudadanas. En nombre del presidente y de la primera dama, nuevamente, mil gracias por todo lo que ustedes hacen por hacer Honduras un mejor lugar para vivir. Y no podemos negar, Honduras está cambiando y con la ayuda de ustedes estoy seguro que será mucho más fácil lograr el cambio que todos queremos.